Continuamos en esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2019, llevando paso a paso todas las informaciones, esta vez desde la provincia María Trinidad Sánchez, en el municipio de Nagua. Ahora me encuentro en el Hospital Antonio Yapor, en el área de emergencias, donde me encuentro en compañía del doctor de Jesús Raposo. Doctor, a esta hora de la mañana, ¿cómo se mantiene la emergencia de este hospital? Buen día, gracias a ustedes por estar por acá, para llevar la información importante a la ciudadanía. Hasta el momento, el día de hoy, en nuestro servicio todo está concurriendo con normalidad, llegando a algunos pacientes con quejas normales, no hay ningún tipo de accidente de lamentar por el momento, esperemos que todo concurra así. Y nada, estamos para acá para esperar lo que se pueda presentar, esperemos que nada y así todo pues termine con broche de oro sin ninguna pérdida lamentable. Y estamos aquí para dar el servicio en el día de hoy. En relación a la condición del hospital, equipamiento, medicamento, ¿cuentan con todo lo necesario ante cualquier eventualidad que pueda salirse de control? Hasta el momento están los especialistas de llamada en caso de que se amerite en algún caso específico, politraumatizados, heridas de bala, heridas punzantes, todo estará monitorizado con los especialistas de inmediato para asistir y resolver el problema que se pueda presentar. Hago un llamado a la población que nos sigue en esta transmisión especial. Bueno, para pedirle a la ciudadanía que siempre está pensando que Semana Santa es para gozar, la Semana Santa, el Viernes Santo principalmente, es para que usted se mantenga en sus casas con sus familias, en casa, porque así evitamos la tragedia. Manténgase en su casa y si usted en su casa padece alguna enfermedad de emergencia, acuda al centro más cercano y si tiene que asistir al hospital, por igual. Y le vamos a atender con todo el gusto. Muchísimas gracias. Ahí escucharon al doctor de Jesús Raposo en el área de emergencia del Hospital Antonio Yapor de este municipio de Nagua. Como siempre, Telenor llevando todas las incidencias, siguiendo paso a paso todas las informaciones en la provincia María Trinidad Sánchez y los municipios que componen dicha provincia. Regreso con ustedes a los estudios.